Capacitando, se nos informó que no iban a pagar unos viáticos diarios. Ya a esta altura de juego todavía no hemos recibido nada de los viáticos y algunas personas de las que estamos aquí tenemos que buscar dinero prestado para nuestra comida, nuestro pasaje. Hay personas que tienen que trasladarse de aquí de Tamborí a la Loma del Toro y es con dinero prestado. Entonces ya es hora de que deben darnos una respuesta. Nosotros ahora mismo paramos hoy, pero no es que estamos haciendo un piquete en forma de que vamos a parar definitivo. Es que nos den una respuesta, porque entonces el provincial tampoco ha venido a dar la cara. Y es lo que queremos, que nos den una respuesta, a ver qué van a hacer, porque toda la mayoría de personas que están aquí está desde hace un mes y pico y es pagando con su bolsillo o cogiendo prestado. Hay personas que tienen 2 y 3 meses que comenzaron y no han cobrado tampoco.